Yo creo que una cosa que pasa en Murcia es el tema de interactuar unos grupos con otros, de compartir miembros y estas cosas que no hemos hecho todos. Hemos tocado en Murcia todos con todos en algún momento de nuestra trayectoria musical. Reducirlo todo a un estilo, a una escena, en el sentido de una escena lineal en la que todo el mundo sea igual, no. O sea, hay cosas muy distintas que están muy bien y que tienen que ser así, y eso es lo sano, que haya cosas muy diferentes. Nunca he conocido así a tantos grupos que me gusten tanto y que sean de mi ciudad. The last time she saw him was fighting in the bar. And you only drink beer and wine. Wake up in the morning, you don't know how. I see your life has been burned down. Roll for the stream of shine. Se tiende a verlo. Lo capitalino como algo más sofisticado y más artificioso, y a lo mejor el hecho de que lo tuyo sea como un poco más natural, que yo no digo que lo nuestro sea natural, estoy intentando interpretar un poco lo que a veces te dicen por tu carácter, ¿no? Sin que yo me lo crea, sino analizando cómo te ven. Pues igual piensan que eso es como murciano porque así como, ah, son del sur. Hay una serie de músicos que han dado un salto de calidad en cuanto a lo que había, yo que sé, hace 10, 15 años y tal, que había, o sea, ha sucedido un poco en todo, no solamente en los músicos, sino también en las propias salas y un poco la infraestructura que hay que rodea la música pop y rock ahora mismo en Murcia. La gente se está moviendo. La gente se está moviendo, está haciendo música, está sacando discos y entre todos se está generando una unión que yo creo que es buena. Que hay bastantes grupos en Murcia, siempre ha habido como muchos grupos murcianos y también se han traído muchos conciertos aquí, ha habido siempre como una especie de escena musical bastante importante y es una ciudad relativamente pequeña, entonces es muy fácil que todos nos conozcamos aquí en Murcia, entonces eso lo hace como un poco entrañable. Pero no escena en cuanto a que haya un estilo de música o que muchas bandas estén colaborando las unas con las otras, ni nada, que por un motivo o por otro sí que puede pasar. Listen.
parado ante tal calidad y ante tantas cosas emergentes. Murcia ahora mismo es una capital de la cultura, no solo en música, también en audiovisual, en exposiciones, en arte. Yo creo que estamos en un buen momento cultural, siempre todo el mundo se excusa la crisis, pero bueno, yo no veo que en Murcia falte un fin de semana sin un concierto, desde hace mucho tiempo. Llamado proceso creativo, lo que estamos haciendo en ese momento sea algo inmediato, digamos la improvisación, por ejemplo, ¿no? Bien sea yo solo, busco cosas inmediatas, lo que se te ocurre en ese momento, ¿no? Y luego no pulirlo mucho más allá de esa idea primigenia que has creado, tanto en la creación personal, a título propio o con mi propia persona, en la música que hago, como con la gente con la que me relaciono, ¿no? En las bandas en las que he estado, por suerte siempre he coincidido con gente que tenía esa, digamos así, esa facilidad o esa peculiaridad, ¿no? De hacer las cosas ya, ¿no? De juntarte y decir, bueno, tengo esto, pues yo tengo esto, pues yo aporto esto, pum pum, sale esto, así se queda y poco pulir, ¿no? Esa es la idea. Ten en cuenta que cuando estás con más gente, ya no son solo tus ideas, sino que son las ideas de los demás. Entonces también choca, porque dos personas que piensen exactamente igual es muy difícil, ¿no? Entonces la cuestión de tocar con más gente para mí es la compenetración y la forma de entenderse sin hablar, sin palabras. My flair is still rotten and it got my worms. My flair is still rotten and it got my worms. Nos juntamos los tres y nos poníamos a tocar improvisando completamente y de ahí al final acotábamos cosas porque al final terminábamos repitiendo lo mismo. Es complicado, digamos que todo esto es como una batidora, ¿no? Se mezcla todo y la temática es muy diversa. Podemos estar hablando perfectamente en una canción con una gente o con mi propio proyecto de un hombre que está muerto y canta y es feliz porque ve cómo corren los gusanos por su cuerpo, hasta un día estamos en Trinidad fumándonos un puro y tomándonos una copichuela de ron tomando el sol, no sé, bastante dispar. Compré el look y fue como la encontrar la independencia, ¿no? Y decir, no necesito de esta persona para que me haga un bajo, de esta persona que me haga la batería. Fíjate bien donde pones los pies. Yeah.
yo cuando hago un tema intento que el tema, el propio tema, la propia música me dé una pista o me guíe para acompañarlo con una letra. ¿Qué quiero decir en las canciones? Pues no lo sé. O sea, yo no he hecho nunca una letra y le he puesto música después. Las canciones hablan por sí solas. Traigo muchas cosas. La melodía es lo principal. Y decir cosas que es sincero y con uno mismo. Y a mí me da pudor muchas veces escucharme las cosas que digo. Porque son cosas que te estás diciendo que las piensas, pero hay una terapia psicológica importante. Por esto que se divorcian los grupos de... No tenemos la misma sensibilidad, tenemos diferentes ópticas, pues cada uno tiramos para un sitio. Yo más bien a la música de dormitorio, a la electrónica, todo eso que no había podido desarrollar con el grupo de guitarra, quizá me lo fui llevando por ahí. No más partículas atómicas, no más rock and roll. En realidad, trabajar de esa manera con otra persona lo que implica es saber escuchar. O sea, tienes que y saber responder a los estímulos que te están planteando también. No se trata, no es una movida ahí onanista, tío. No se trata de decir, bueno, yo toco, tío, y los demás que me sigan. No, eso no puede funcionar. O sea, una de las virtudes más importantes para un músico, para poder improvisar con otro músico, es saber escuchar. No más fusión. No creo en la tabla periódica. Quizá el pop me da a mí unas herramientas más fáciles para poderlas desarrollar, porque el pop siempre chupa de cualquier cosa. Rock and roll quizá es una cosa un poquito más rígida, que todo el mundo tiene claro, ¿no? Y sin embargo el pop es una cosa más flexible, de la que tú puedes tirar hasta tus influencias del paso doble, como de la música italiana, y lo puedes reconvertir en una canción pop. Parte muy muy importante de que algo funcione es la producción, cómo lo arregle, porque al fin y al cabo la materia musical de esto es fácil, es decir, yo puedes hacer una canción en un minuto, a lo mejor es una mierda o a lo mejor no, pero no necesitas mucho tiempo, porque solo tienes que hacerle un texto y una música, más o menos, una voz armónica, una estructura, que tampoco te puede llevar tanto tiempo. Son cosas, a mí por lo menos como me funciona, son cosas que me vienen directamente porque se unen las notas. Puede pillarme yendo con la bici, o puede pillarme en medio del trabajo, o puede pillarme en cualquier momento. Y no es nada extra natural ni nada por el estilo. Simplemente las personas que escuchamos música, en la cabeza tiene música y las notas se van uniendo sin querer. Y de repente dices, hostia, tú parece nuevo. Me parece nuevo, que no será nuevo. Por supuesto, pero a ti te da la sensación de que es algo que merece la pena apuntar. El proceso es como muy intuitivo, porque incluso a día de hoy sigue siendo como un proceso como muy natural de ver qué tipo de cosas me salen con la guitarra y luego buscar temas de los que me interese hablar y desarrollarlos un poco más en la letra, ¿no? Imagine living by the sea in Cornwall, France or Tuscany. I have got a life of our own, taking place all day long, where we live a lifetime peacefully. Las cosas en las que escribo y de las que me interesa
hablar y que por eso me sale una canción y si no, no sucede. Son cosas que me han de interesar mucho, que en algún momento de mi vida he encontrado fascinantes. Ahora a lo mejor pienso por qué escribí sobre eso, pero no sé, pues pequeñas cosas de la vida cotidiana o cualquier tipo de cosa puede hacer que te inspire para una canción. Para mí como compositora sí que siento que he avanzado en mis, porque antes no grababa ni siquiera las maquetas. Eso es guay, en Subterfuge cuando fui a grabar El cementerio peligroso no sabían que iba a grabar, me mandaron a Circo Perrotti sin saber nada y ellos no habían oído las canciones y estaban como, ah, qué bien, qué ganas de oírlas. Yo me fui ahí, grabé mis canciones y a la vuelta dije, toma, aquí tenéis el disco grabado en cinta. Pero y que no había maquetas, que yo las tenía en la cabeza y ya está. Ahora no, ahora pues se han grabado maquetas, las he mandado, hemos hablado tal, y ya pues, pero que ha sido todo mucho más pensado. Un día el sol brillaba más de lo normal, el calor no se podía soportar, todas las casas se fundieron y cayendo por la montaña fue a parar al mar. Adiós, pueblo fantasma, pueblo fantasma, pueblo fantasma, pueblo fantasma, pueblo fantasma, pueblo fantasma, adiós. Me compré un micro, me compré una tarjeta de sonido, pero al final me cuesta más ir enchufando las cosas que coger mi cassette y grabarme. Y luego ya, una vez que ya tengo las canciones más o menos grabadas y como quiero que vaya yendo en mi cassette yo con mi guitarra solo, pues entonces ya voy buscando y las vamos ensayando con el grupo, ya vamos buscando pues cómo mejor grabarlas. Discos, como dice Lea, compras vinilo habitualmente porque te gusta la carpeta, desde el propio olor hasta el sonido, pues te gusta, es como un ritual. Pues si puedes hacer a tu música partícipe también del ritual ese y puedes juntar el dinero necesario para hacerlo, pues nada, bienvenido sea. No es algo que hagas ni por ganar dinero ni por nada, es algo que hace que tu música se escuche mejor o al menos se escuche en el contexto en el que a ti te gusta escucharla también. Todo el mundo que le gusta la música, pues, su ilusión yo creo que tiene un grupo es tener un vinilo, ¿no? Más que un CD tal, que un CD puedes tenerlo fácilmente. Es tener vinilo porque si te gusta la música seguro que te gustan los vinilos. Y no te propones si vas a ganar dinero o no, porque obviamente no lo vas a ganar. De hecho,
ahora os regalo un disco que tengo todavía 200 copias ahí. Sí. Hay que aprender un montón. Decapitaciones, multiplicaciones, la tabla de asesinar, mal de ojo, rabo gato y la M con la A. Sí que es cierto que lo digital ha sido una revolución tal que ha proporcionado que cualquier persona, da igual que sea con más talento o con menos talento, pueda hacer música. Y eso es muy interesante porque siempre va a salir algo distinto, siempre va a salir algo muy fresco, muy diferente. Que si solo puedes grabar en un estudio teniendo unos determinados conocimientos técnicos para poder grabar y tal, eso está muy seleccionado y hay gente que no sabe tocar pero tiene unas ideas excelentes. Entonces la manera de canalizarla antes era imposible, pero ahora si tú tienes tu estudio, tú tienes tu ordenador y por cuatro perras puedes hacer una canción que sea muy interesante, que suene a desastre, vale, pero eso se puede hacer. Acaba la historia de una bruja depravada cuya única flaqueza fue quererse acompañar. El panorama no está muy halagüeño, ¿da? Y lo que ofrece ahora mismo una discográfica independiente y tal, o sea, no varía en nada. Al revés, quiero decir que es peor que si te autoeditas. El único problema realmente de la autoedición que siempre es, volvemos a la pasta. O sea, pues tienes que tener el dinero para pagarte tu grabación, pagarte la masterización, pagarte la fabricación si quieres hacer vinilo. Si no tienes dinero, pues entonces recurre a una discográfica. Pero si lo tienes, hoy por hoy es una opción mejor que grabar para una discográfica independiente. Siempre es un error al final, tío. Sacar un disco, no, la gente lo compra, a lo mejor le cuesta luego pagar 5 euros, 6 o 10 o lo que el precio que le pongas por el disco, pero lleva mucho trabajo. Empezando por el local de ensayo y terminando por la edición del disco. Hace todo aquí en casa, o sea, lo más casero posible. ¿Por qué? Porque me da mucha libertad, me da muchísima libertad, más libertad que estar en un estudio con 4 días o 5 una semana o lo que tenga para grabar el disco, que a mí eso pues en principio no me termina de llamar la atención. Y luego a la hora de sacar los discos igual, o sea, yo he tenido mi propio sello con el que hemos sacado algún disco, hemos grabado para el primer disco, por ejemplo, para un sello minúsculo, hemos grabado luego para compañías independientes más conocidas, ahora nos autoeditamos, o sea que... Podríamos hablar de lo-fi, ¿no? Que es un término que se acuñó en los 90 y que
que sigue hasta en otros días, y que lo-fi pues, efectivamente es que suena mal, pero... Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Las grabaciones de Hank Williams de los 50 y los 60 no suenan bien precisamente, pero ahí está. Yo creo que hay una escena do it yourself bastante interesante por el hecho de que hay una tecnología que te permite hacer cosas que te apetezca hacer, ¿no? Puedes tener más o menos limitaciones, pero con imaginación siempre eso se acaba supliendo. En cuanto a difundir la música, no creo que influya para nada estar en Madrid o en Murcia. No. Ahora mismo no, o sea, hace unos años obviamente sí, porque los medios eran totalmente diferentes, no habían redes sociales, pero ahora mismo no creo que importe tanto. Por eso suéltame. La música, hay un momento en el que hay que apostar a lo mejor en algo que nosotros no hicimos en su momento, entonces pues nosotros tenemos nuestro nivel. Los proyectos de música dependían mucho, mucho más de lo público de los que nos creíamos, desde Miguel Bosé hasta el grupo de quinceañeros que acaba de salir de su local. Entonces ahora pues hay que reinventarse. La calle que te ha visto jugar, que no enigma, falsa realidad. Lo que antes se terciaba, hoy está de más. Sí, hay discográficas que están moviendo ese tipo de música, o sea, este tipo de música en España, pero con grupos nacionales y tal, pero nosotros de momento no contamos con nuestra idea de moverlo por nuestra cuenta. Al fin y al cabo es para lo que hacemos esto, para ir a sitios y tocar, porque grabar está muy guay y es básico para también difundir tu música, pero como el directo no hay nada. Yo nunca he visto un duro de... Te tienes que presentar a concursos y cosas así si quieres ganar algo de dinero. Yeah.
al final es lo que dar el follón, y dar el follón un poco en las redes sociales, aprovechando que están concursos y aprovechando pues que por ejemplo ha ganado lo del show, has tocado en tal sitio, pues aprovechar eso para que te conozcan más, que evidentemente no solo con eso se consigue todo, pero bueno, en la medida de lo posible lo estamos autogestionando, que creo que no es muy bueno ni muy malo tampoco, es lo que hay. Cuando estás en un sello establecido, estás en una, ya es como que directamente ya estás en una estructura de negocio, es como que cambia todo mucho. O sea, que cuando salió mi primer disco Lucigna, de repente había reseñas en todas las revistas y era que raro, porque yo estoy acostumbrada en Geluco a sacar discos y que no pasa nada, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera en solitario como Lidia Damunt, pues no me quería meter en esos líos. Primero porque no tenía dinero para pagar, o sea, para autoeditarme, y segundo porque sí que me apetecía que lo hiciera otra gente. O sea, que entonces mi idea era, bueno, pues voy a buscar un sello que me saque el disco. Ya sé que hoy en día, tal y como están las cosas, no sé, igual es una opción que está casi anticuada. Pero a mí sí que me gusta mucho concentrarme en hacer las canciones y no tener que hacer eso. Con los internautas, con la, digamos, vieja industria defendiendo sus intereses, que obviamente están muertos, pero tiene que avanzar hacia algo, pero nadie sabe muy bien cuál va a ser ese algo. Y el papel de las discográficas, pues de momento lo siguen teniendo, pero... No sabemos qué va a pasar dentro del tiempo. Yo espero que no mueran. A mí me gustan los discos físicos. Yo sigo llevando un Dillman y ni siquiera uso el MP3 porque me da pereza pasarme las cosas a MP3. Y aparte, si no es a 320, como soy muy pijo para ese tipo de cosas, no me gusta escuchar la música. Pero, en fin, así está la cosa. No sé qué es lo que va a ocurrir, pero sí es cierto que es un punto de inflexión hacia algo desconocido. Los motivos por que me hacen escribir una canción o que me hacen querer subirme a un escenario vienen de un sitio totalmente diferente a lo que es racional, de voy a ganarme el pan y el bacon de cada día, no, eso no tiene nada que ver. Lo que viene detrás no sabemos qué va a ser, es decir, ni siquiera sabemos si las discográficas como tal van a ver vivir como existen ahora mucho tiempo. Yo no estoy en la música para vender discos, está claro. Soy consciente de que hay una inversión, pero quizás hay otros canales para recuperar el dinero. Para dar conciertos, ya sabes, cómo están las cosas, también es difícil. Pero vamos, yo no creo en el mercado físico y creo que se puede funcionar de otra manera. Evidentemente, con esa filosofía no te va a permitir vivir de la música, pero tampoco es la pretensión que tiene el grupo. A los promotores los llevan asfixiados, a su vez los promotores pues asfixian también en cierto modo a los grupos porque no tienen pasta, no les salen las cuentas a la hora de hacer los conciertos. La independencia, no, en el,
nosotros no lo entendemos como estilo, ¿no? Sino como una actitud, unos principios donde tienen cabida todos los estilos. Y es que tú te lo haces, o sea, que hagas lo que quieras hacer. Y honestidad, sobre todo que haya honestidad. Entonces, bueno, pues lo asumo un poco. Vale. Mamá. Hablar flojo, cerrar puerta. Venga. Vale. Mamá. Son cosas normales. Proyecto de rock con mamá y los megabuses. Those eyes I found were frightened. Those hands I held trembling. Time never fails.
my love is tasting.